fighting out of the red corner, wearing green, red, and white, and weighing in at 124.5 pounds. He has an outstanding professional record, 35 bouts with 33 victories, including 21 knockouts and only 2 losses. Ladies and gentlemen, presenting the reigning and defending WBC featherweight champion of the world, de Merida, Mexico, Cuti Espada. Buenos días. Estamos de nuevo con ustedes en este programa Cafeína y tenemos con nosotros una agradable sorpresa, un joven talento del deporte, de los puños, un ex campeón mundial, hasta hoy gran figura relevante, hijo también de otro ex campeón mundial, Gustavo Hernán Espadas Espinosa, Guti Espadas. Buenos días, Guti. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo va esa vida de nuevo, ya en otras lides? Pero bueno, recordemos un poco lo que es el boxeo. ¿Qué nos puedes decir de tu vida boxística? Bueno, pues buenos días a todos. Gracias por la entrevista, David. Pues es una experiencia genial lo que es mi vida. Ver la imagen de mi padre entrenar todos los días, ir al gimnasio, agarrar el punching bag como juguete, esperar que mi papá se subiera a ring para poder agarrar dinero de la maleta y para comprar planes a la vuelta con mi booty, híjole. Te trae buenos recuerdos. Muchísimos buenos recuerdos, ver lo que he logrado con esa... con ese punto, ¿no? Con esas ganas que fuiste impulsado por un gran promotor deportivo que fue Don William Abraham. Claro que sí, mi padrino de bautizo. O el fallecido. Así es, final. Pero, ¿empezaste en el San Francisco? Ahí empecé, en el gimnasio San Francisco de Asís. Estaba igual finado, lo tenía a su cargo con Beto Rivera. Beto Rivera, pues ahí empecé, mis pininos del box. Qué bien. Bueno, llegaste a la cúspide y una pelea memorable en el Poliforum Sarnat con Elio Rojas por el título mundial. Fue Luisito Espinosa, el filipino. El filipino. En el 2000 fue contra el filipino Luisito Espinosa, la cual ganó el campeonato del mundo, también del Consejo Mundial de Boxeo. Contento. Pero recordamos esta que se dio aquí en la ciudad de Mérida. A la última, claro. La última. Que fue promovida por este Pepe Gómez, un empresario cancunense. Y dentro de esto que se dio de aquel entonces, fue 18 de febrero. Mal no recuerdo la fecha porque por alguna situación especial, esto se tuvo una mezcla ya de boxeo y política y de todo. Yo creo que ahí fue donde empezaste a incursionar en la cuestión política, ¿verdad? Ahora Guti está como regidor del Ayuntamiento de Mérida. ¿Tienes las comisiones de...? Tengo la comisión de Educación, de Juventud y Deporte, que es una, y la otra de Cultura. Son dos en las comisiones en las que estoy. Ah, bien. Y bueno, ¿qué es lo que has pensado? Porque veo que también hay notas que te... implican allá de que vas a estar promoviendo el boxeo en las comisarías. ¿Qué es eso? Bueno, pues, ¿cómo va ahí? Lo que no se ha hecho, vamos a llegar hasta las comisarías donde hay mucho talento, a ver si podemos llegar ahí al box, y tenemos muchísimos planes como el seguro para todos los boxeadores, para todos los deportistas, actualizar el reglamento de boxeo, muchas cosas más. Va a ser toda mi experiencia. Qué bueno, eso es necesario. Muchísimo. Necesario porque hay mucha gente que tiene ese ímpetu de subirse a un ring, de estar allá, pero no sabe cuánto es detrás de todo ello lo que es una organización de box, una función de box, todo lo que conlleva organizar una función de box, toda la gente que interviene, los cuidados que se necesitan, el servicio médico, los mismos referees, que son gente ya profesional para hacer su trabajo. Y bueno,
finalmente lo que disfruta el público por una paga, ¿no? Así es. Y bueno, Guti, ¿tú qué veías en tu padre? Pues veía ahí un héroe, pues un ser al cual pues, quiero mucho, y pues es todo para mí, ¿no? Tenemos mucho fin, el señor padre, su servidor, desde que estaba yo en el vientre de mi mami. Tenía yo, creo que mi mamá tenía 6 meses de embarazo. Ya de embarazo, y mi papá llegaba después de entrenar, se acostaba al lado de mi mamá y hablaba, y mi papá se oía de ese lado, mi papá se ponía del otro lado y me movía del otro lado. Entonces, se estudió y hasta la fecha tenemos esa afinidad, ¿no? No es necesario que yo le diga a papá que estoy bien. A veces, viniendo de viaje, mi papá sentía una corazonada, se levantaba y empezaba a ir hacia la casa y nos cruzábamos. Pero Guti no solamente es un joven que se dedica a los moquetazos, así le dicen en el argot, sino también él estudió una carrera. ¿Qué fue lo así que es. Yo soy, ¿qué te graduaste? Yo soy ingeniero técnico en Fuel Injection, en combustión interna, máquinas de combustión. Bueno, esas son cosas que a veces uno no logra entender. Me encanta la mecánica, me encantan los autos, me fascina la velocidad, y esa es una de las cuales que me motivaron a entrar a esa carrera. A esa carrera. ¿La has ejercido? Sí, cómo no. Estuve 3 años trabajando en lo que eran vías terrestres, más 4 años ahí. Lo que es ahorita en Caico, ¿no? Pero está ahorita Javier Osante. Javier Osante. Acaba de entrar. Bueno, también, pues tú en tus correrías de vida has inspirado un libro. Sí. ¿Qué fue eso? Mira, Muchacho Ponce, ¿no? Sí, al momento de yo regresar, tuve 2 años en México, 4 años en Estados Unidos. Regreso a Cancún y me topo con esta persona que se llama Ricardo Ponce, que es un empresario, tiene una revista que es deportiva, Valencia Vital se llamaba, y pues nos topamos, me pide una entrevista y al día siguiente le digo, sí, ve a las 9 de la mañana al gimnasio, porque yo a las 10 empiezo a entrenar, pues, y así se da una amistad muy bonita con él, y pues él, después de varios años, libro? Se llama Ananda, Ananda, que es, significa dicha, y que es el color de la vida. ¿Esto viene de algún idioma extranjero? Hindú, él cierra sus empresas, como le mencionaba. ¿Ya se dedica a otra cosa? Se va a la India, mucho tiempo, 2 años, regresa y pues crea el libro. ¿Cuál es la temática? La temática es encontrarse a uno mismo, salirse de la rutina, del trabajo, y encontrarse a uno mismo y vivir la felicidad de uno mismo, ¿no? Porque no puedes ser feliz, no puedes hacer feliz a alguien si tú no eres feliz. No puedes tú ayudar a alguien si tú no estás bien. Entonces, cosas de esas. Retomando la vida del box, porque también tienes otra faceta también muy interesante que me gustaría platicar aquí en este programa Cafeína. Claro. Pero retomando la vida del box, tú te vas a México, estás en el establo de Nacho Beristain. Así es, en el gimnasio Romanza. Romanza. Que está en Iztacalco, con Nacho Beristain. Y luego te incursionas en Estados Unidos, ¿dónde? ¿En Miami? Sí, luego me voy a vivir a Miami porque cambio de entrenador y me voy a vivir a Miami. Mi empresa es Top Rank, la que es comandada por Bob Arum. Y pues me mandan a vivir allí y entrenar, y pues ahí estoy 4 años entrenando. ¿Boxeas allá? Sí, claro, boxeando. ¿Ya te consideran para el campeonato mundial? Sí, volví a ganar un campeonato ahí en Las ¿Cuántos Vegas. ¿Cuántos campeonatos ganaste? Tengo cinco en total. El primero fue el Continental de las Américas, luego gané el del Mundo, luego volví a ganar el Continental de las Américas, el MGM de Las Vegas. Luego gano el campeonato del mundo hispano en Cancún y luego en Ciudad Victoria gano el latinoamericano.
¿En qué pesos estabas? Siempre en pluma, 57 kilos. 57, sí. Pero comenzaste en peso. Empecé muy bajo, muy bajo, en 47 kilos. Peso bajo. Sí, amateur. Luego brinco al profesional por peso gallo, 54 kilos. Luego subo a super gallo y me quedo en pluma. ¿El total de peleas? 67 peleas, las cuales 7 tuve derrotas, las demás todas ganadas, y de todas las ganadas, que son casi 60, tuve 37, 38, no recuerdo, por knockout. Ah, bueno, pues entonces eso nos quiere decir que combinabas el punch con la técnica. Con la técnica. Bien, también esto me lleva a preguntarte lo siguiente. Sí. Ahora eres regidor, así es. Incursionas en la política, eres del equipo de Nerio Torres Arcila, joven que también es un inquieto, en, sobre todo en la cuestión política, y te enlista en el grupo de regidores. Y bueno, finalmente sabemos el resultado, pero bueno, esto por medio de los acuerdos que hay en electorales, llegas a esa posición e incursionas en la regiduría. Así es. Dentro de esta actividad, todo lo que significa las comisiones que a ti te han asignado, pero también hay un futuro. ¿Cuál es el futuro de Guti Espadas o Gustavo Hernán Espadas Espinosa? Porque Guti es cuando boxeaba, ¿no? Así es. Pero así era Gustavo. Era Gustavo. ¿Y cuál es hacia dónde es la mira? ¿Qué es lo que piensas hacer hacia adelante? Muy buena pregunta, señor David. Todos me preguntan eso, y lo mejor que puedo hacer es mejorar lo que es el deporte. Ese es mi perfil. Tenemos muchas, muchas ideas. Lo primero que vamos a hacer es, ya lo estamos haciendo, es crear un seguro para los deportistas, en especial a los boxeadores que se suben. Porque hay gente que termina su vida útil dentro de la actividad y después los ves dando volantines por allá en la vida, donde pues a veces hasta causan pena. Así es. Porque no tuvieron la oportunidad de una buena bolsa o porque, bueno, en fin, todo lo que conlleva ser y no estar bien. Pero pues realmente hay que crearle un seguro a ellos, ¿no? Definitivamente, vamos a crear un seguro. Platicaba con anterioridad que yo peleé en Los Ángeles, y en Los Ángeles hay un sistema a la cual de tu bolsa te quitan unas pequeñas aportaciones, las cuales ellos los meten a unas cuentas, las cuales año con año van creciendo, y al final, cuando tú te retiras, anuncias tu retiro, después de 5 años, todas esas aportaciones te las dan como un fondo de pensión. Entonces, cuando retiro, pues quiero ponerlo aquí para los deportistas y hacer muchísimas más cosas para ellos, ¿no? Una de ellas es, ya estamos en pláticas con el actual presidente de la Comisión de Box, Jesús Bastos. Los salarios son muy bajos. Muy bajos, digo, el reglamento dice que cada boxeador debe ganar 200 pesos por round. No hay un seguro, la cual tus seguros van por tu cuenta propia. Un peleador de 4 rounds gana aproximadamente de 2.000 a 4.000 pesos. Y para que tú te puedas entrenar, necesitas fácil, arriba de mes y medio. Y en mes y medio tú gastas en comida, que será 3.000, 4.000 pesos. Entonces, desproporcionado. Exacto. Y también no te dio por crear, manejar gente para el boxeo o para el deporte en general, o sí, tener un gimnasio, una cosa, un negocio que esté relacionado con él. Sí, ya tengo la promotora, que es Guti Espadas Production, pero la tuvimos que dejar un momento porque, bueno, entramos como... Este es un deporte más, más difícil todavía, ¿no? Porque de repente ves que viene el golpe y como que se frenó. Luego, cuando ya no te lo imaginas, ya lo tienes encima, ¿no? Pues la verdad es que yo me divierto. La verdad me divierto mucho en lo que es el cabildo. Yo creo que mi perfil como deportista me da la oportunidad de conocer a mucha gente. Soy amigo de muchísima gente.
de diferentes colores, y pues eso me ven como deportista, ¿no? Y para crear más cosas buenas. Yo recuerdo tu carácter abierto, Guti, porque cuántas veces te he visto en la calle o en cualquier acto y todo, te saludo y ¿qué pasó? Y vienes, y tienes esa empatía con la gente, ¿no? Y gracias. Además, bueno, la gente siempre, ay, es Guti, te piden un autógrafo y toda la cosa, ¿no? Sí, o sea, es parte de ese juego, ese rock and roll de la vida, ¿no? Nosotros, pues, realmente, pues, seguimos muy de cerca tu desempeño. ¿Por qué? Porque no solamente como deportista, sino como servidor público, que eso es lo que es un servidor público. Van creciendo, a veces desaparecen o simple y sencillo se meten a otra actividad, ¿no? Para ti esto es ver hacia adelante, estar siempre pujante con ese esfuerzo y ese ímpetu que hacías cuando subías al encordado y te tenías puesto allá, ¿no? Así será. Yo creo que el político... Un poco de tu vida personal. Tu padre, sí. Guti es Gustavo Hernán Espadas Cruz. Exacto. Tu madre, María Nona. ¿Sí? Tus hermanos, Espinosa Vargas. ¿Y tus hermanos? Tengo tres hermanos, la cual soy el mayor, sigue mi hermana Leigo. Leigo, que significa la ley del knockout, ¿no? Porque es ley y el knockout es se escribe, ¿no? Entonces Leigo, luego sigue Carlos Espadas, que es Leo, más su educación física, y sigue por último la hermanita Monita. Cuatro en total. Son cuatro. ¿Tú eres casado? Sí, casado, con mi esposa Carla, le mandamos un saludo. Carla Argáez. Carla Argáez, aquí de Mérida igual. Y tengo a mis tres hijos, que es Saúl Espadas, Braulio Espadas y Damián. Tres varones. Tres varones. ¿Y a cuáles le has visto por allá? Para dama. ¿A cuáles le has visto por allá? Gracias a Dios, a ninguno. Uno karateca. Los tres son practican karate. Los otros dos pequeños fútbol, y pues el más grande de 15 años quiere ser chef, entonces gracias a Dios ninguno me resultó boxeador. aunque acaba de juntarse un amiguito con mi hijo y me dice, oye, le pregunté a tu hijo qué iba a ser, al más chiquitito, Damián, y dijo que va a ser campeón del mundo. ¿Por qué? Porque su abuelito es campeón del mundo. Su papá es campeón del mundo y él tiene que ser campeón del mundo. Esto es como los toreros. Es un gen. Bien, pues finalmente decirte, Guti, que estas son tus instalaciones. Gracias. Aquí puedes practicar también. Gracias. Dice un camarada de deporte mal, me dice, y vengo a practicar. Ándale. De punching bag. Punching bag. Y pues. Las veces que sea necesario, gracias, conversamos, gracias. Vemos los planes, proyectos, qué excelente. Es lo que ya se avanzó, excelente. Qué es lo que no se ha podido destrabar. Claro. ¿Cómo sientes la actividad de tus colegas en el cabildo? Excelente, yo creo que lo que le quería decir, piensan que ahorita que el político es el que grita, el que más se para, yo creo que los políticos... No, y nadie se va a querer parar junto a los moquetazos, ¿no? No, yo lo recuerdo porque también incursioné en cierto momento en actividad boxística, pero todos me decían, oye, no te metas con él porque está muy grandote. Está muy grandote y te puede morder. No, para nada, yo quiero ahorita lo que es que me ayude la ciudadanía a hacer buenos proyectos, y voy a estar abierto para que me ayuden a hacer bien mi trabajo. Qué bueno, y te felicito. Gracias. Estamos en ello. Como si hay algo más que agregar, pues Guti, esto es abierto. Oh, muchísimas gracias por la invitación, pues estoy a sus órdenes. Sí. Muchas gracias y bueno, pues estamos hasta la próxima, en que Cafeína tendrá aquí a los personajes de la vida diaria de esta comunidad meridana y yucateca. Muchas gracias. Actually, we had made up tunes from the standards.